Pues qué tranza, Manduchis Gamer, yo soy el Dracon y me acompaña en este rincón del gamer. Yo soy Changuito. Tengo una pregunta, mi querido Changuito. Dime. ¿Por qué siempre tengo que presentar yo en todos esos eventos? Porque tú eres el CEO de GamerMes. No, no me has pagado, mi querido ingeniero, entonces si no me pagas, ya no vuelvo. ¿Cómo no? Te mando los recibos, te mando las transferencias, los depósitos que ya no te lleguen, eso es tema con el banco. Híjole, yo tengo otros datos. Así que wow. Vamos a empezar este rincón del gamer y vamos a hablar del tema del día de hoy. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Tú por qué crees que lo... No, ¿cómo? ¿Tú por qué crees que lo por que... ¿Por qué crees lo que crees? Es el tema. Me la quiere aplicar este morro, está chavo. No, vamos a hablar por qué escogemos al personaje que escogemos y cuál es nuestra preferencia hacia este personaje, ¿verdad? ¿Cómo lo identificamos? ¿Sabe? Esto es el rincón del gamer y aquí iniciamos. ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es El Rincón del Gamer. Los dejo con Hydracon y Changuito. Iniciamos. Pues bien, mi querido Changuito, vamos a hablar sobre por qué escoges a ese personaje que... ¿Qué escoges? Que ¿no? escoges, al final de cuentas. ¿A qué te basas? ¿En qué te basas? ¿En qué? Pues vaya, al final de cuentas hay juegos que se prestan para escoger personajes, las Tortugas Ninja, Sunset Riders. Exactamente, ajá. Vendetta. Todos los beat 'em up, ¿no? Básicamente. Exactamente. En esta actualidad, juegos como Gears, a lo mejor, no sé si en Halo existe esta variante, los Battlefield, los Warzone, ¿no? Inclusive los Fortnite, o sea, cada quien escoge su skin. ¿Tú por qué escoges algún personaje en particular? Yo digo que ¿cómo se dice? Tiene que ver mucho pero también en el género. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo género de peleas, tiene que ver por su estilo y porque yo cómo me acomodo al personaje. ¿Por eso siempre escoges puras mujeres? No, puras mujeres, sí, me identifico con las viejas, ¿no? Y me gustan. Nah. No, no, tiene que ver, obviamente, por cada habilidad, cada característica del personaje, hablando en cuestión del juego, de juegos de pelea. Últimamente, ya los juegos. A los modernos, cada jugador por lo regular siempre, supongamos un Tekken, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Siempre está el peleador que es hábil con las patadas, con los puños, o es intermedio, o es boxeador. Tú siempre te tienes que agarrar el personaje que más se te acomode o se te haga más fácil jugarlo. Ya no importando estéticamente, ¿no? No, hablando estéticamente, no me importa si es vieja, por ejemplo, bueno, es mujer o es hombre, o si está gordo, mamado, y eso ya como que ya después tú... De hecho, existen, por cierto, tú cuando escoges un personaje, tú le vas cambiando hasta la apariencia, ¿no? ¿Cómo se llama? El vestuario, el todo. Sí, digamos, en general. Eso es en el tema de los juegos de pelea. Por eso yo escojo a cierto personaje. Vamos a discutir esa parte. Porque si no nos vamos a emplayar en otros géneros. Sí, de hecho iba a terminar ya. Yo siento que entonces tú, por lo que entiendo, tú te vas más por los... por las habilidades de cada persona. Si tu personaje tiene ciertas habilidades que a ti te gustan, te quedas con ese personaje. Independientemente si es un animal o un hombre, fíjate, o una que vieja. Yo difiero de ti porque yo soy más de escoger un personaje el cual, no habilidades, pero sí su carácter, su porte, su perfil que le hayan creado al personaje, se identifique conmigo. Sí, claro. Por ejemplo, Mortal Kombat. Vamos a aterrizar en este juego de peleas porque tú mencionaste Tekken. Aunque no mencionaste ningún personaje, creo yo. Sí, nomás fue como en general, hablando en general, ¿no? Vamos a clavarnos. Yo sí quiero profundizar un poquito, ¿no? Yo escojo en Mortal Kombat, escojo dos personajes en particular, dos, ¿no? Y de ahí es difícilmente me mueves a otros. Uno de ellos es Sub-Zero, que es con el que más... Ahí sí, comparto un poquito la idea de que por sus habilidades, ¿no? Pero con el que sí me clavo bien cañón es Johnny Cage. No sé, siento que hay algo que ahí me vincula con él. Porque hay otros personajes, por ejemplo, hay mucha gente que escoge Scorpion. Y yo siento que es de los personajes, siento yo, como dice la chaviza hoy en día, que está muy roto. O sea, como que le pone de sus Fatal Blow, te baja mucho más sangre que las de los demás. Sus poderes, tiene mucho más poderes que los de otros personajes, desde mi punto de vista. Okay. ¿Sale? Entonces, yo por ejemplo no escojo Scorpion, no me gusta pelear con Scorpion. Si acaso varío un poquito con Raiden y otro poquito con Liu Kang, ¿se llama? El de las patadas. Sí,
varía un poquito. Y por ejemplo, si ya tengo que desbloquear personajes, también manejo mucho que me agrada mucho y no me vas a decir, güey, pues es que es muy lento este personaje, manejo a Robocop y me desenvuelvo muy bien con Robocop. Y a mucha gente no le va a gustar este personaje. ¿Pero tú por qué escoges Robocop? ¿Tampoco te Porque me agrada mucho Robocop. De hecho, tengo imágenes de la película, tengo ahí muñequitos. Ah, pero nada más por eso, no por sus habilidades. Sí, no. Por eso digo, o sea, por habilidades, lo dije desde un principio, lo único que agarro por habilidades es Sub-Zero. Sub-Zero, sí. De ahí en fuera todos los demás es por su personalidad. Por su personalidad. ¿No? Así es. Entonces, yo siento que en el juego de peleas también tienes que tener como que, y es mi punto de vista, una media de decir, pues, voy a pelear con esos personajes, pero equilibrado, ¿no? Que sí me identifique con él y me agrade el skin que estoy viendo. A mí, la verdad, en lo particular, pelear con mujeres, a lo mejor suena machista, pero no me agrada. Fíjate que yo, ahorita que tú dijiste eso, de personalidad casi no, nunca me lo he planteado, la verdad. Es como, por ejemplo, te digo, siempre me baso en la habilidad de cada personaje, en sus pros y sus contras. Cambiemos de género, Resident Evil. Si tú te das cuenta o tú recordarás, en el primer Resident Evil te dan a escoger los dos personajes, que es Jill Valentine y Chris Redfield, ¿no? Así es. Obviamente cada uno tiene sus pros y sus ventajas. Chris es es menos experto en habilidades, ¿no? En ciertas cosas. Pero es más resistente, tiene mejor puntería. Digo mejor puntería porque cuando vas disparando, en el juego tú vas disparando, hay momentos en que da más hay más posibilidades de que le den la cabeza. Verga, yo nunca me había percatado que tenían esas diferencias. ¿En el uno? Y nada Jill, más. No recuerdo si en los demás. Bueno, es a lo que voy. Jill es experta y en abrir cerraduras. Por eso cuando tú juegas, desde un principio te da el lockpin. Lockpin, esa madre. O la ganzúa. La ganzúa, ya. Para abrir las diferentes, hay diferentes áreas o cajones que ella las puede abrir sin necesidad de andar buscando unas llaves, que es lo que haces con Chris. Okay. Entonces, aparte de que puede llevar más cosas desde un principio. De ahí me baso en cuáles. Antes de empezar, una de las ventajas es que Chris aguanta más madrazos. Que regularmente es en todos los Resident, el hombre se aguanta más madrazos. Eso sí, y no me lo sabía. Sí, claro, y la mujer, tanto Claire, cuando juegas con Claire, por ejemplo, con Claire ya sea en Resident 2 y en Code Verónica, aguantan mucho menos que, por ejemplo, Chris en Code Verónica y Chris en Resident 1, aguantan más golpes. Póntelo a investigar. De hecho, en Resident 3 Nemesis, Carlos aguanta más madrazos que Jill Valentine. Posiblemente, ¿no? Claro. No digo que no, pero... Pero de ahí yo me baso en qué personaje me acomodo. Regularmente, lo voy a decir, yo escojo más a Jill por el simple hecho que es un poco más... Al principio. Y yo lo recomiendo. Tú eres un principiante y quieres empezar a jugar los Resident clásicos, yo te recomiendo que si vas a empezar por el primero, juegues primero con Jill Valentine, ya que es como si fuera el modo fácil, con la única desventaja de que aguanta menos golpes, pero tiene varias ventajas, que por ejemplo, tiene el ¿cómo se llama? Tu inventario más amplio desde un principio, y te ahorra el andar buscando ciertas cosas para abrir ciertos, ya sea lugares o cajones, que con Chris. No lo sé, estoy me pusiste a dudar. Porque, por ejemplo, en Resident Evil Nemesis, yo jugué el 2, pero lo jugué muy, muy superficial. No avancé gran cosa. Pero en el 3, sí jugué más. Bueno, pero porque no tenés que escoger un personaje en el 3. En principio jugás entonces, con Jill. Pero entonces tengo esa... ¿Cómo se me puede decir? ¿Duda? No, ¿que tú? Tengo esa idea o esa premisa de que así son todos los Resident Evil. Porque en el 2 jugabas con ¿Leon o Claire? No, en el 3. Ah, nada con más Claire, con Jill, con Jill y... Jill Valentine y Carlos Oliveira. Entonces yo sentía... O sea, la única diferencia que yo vi entre ellos era el armamento. Sí, obviamente el armamento. Como él no te daba desde un principio escoger entre los dos... Y Carlos sí aguantaba más golpes. Y de hecho, en revista, yo lo sentía, obviamente. Yo me digo, no, porque, ay, porque lo vi. Carlos Olivera aguanta más golpes que Jill. Pero Carlos Olivera llevaba una metra. Sí, claro, pero lo puede llevar también Jill. Y me entiendes más adelante. Pero me refiero a que la desventaja de los juegos es de que Carlos Olivera sí aguantaba más golpes que Jill. Ok. Ajá. No, bueno, yo ahí sí difiero un poquito en ese sentido. Yo no lo noté así. Porque sería lo mismo que sucedió con Resident Evil Código de Verónica. Yo no sentía diferencia entre esta Chris, chica Claire y Chris. O sea, yo vi lo mismo, ¿no?
De hecho, hasta ibas desbloqueando espacios en tu inventario para llevar más cosas. Ah, sí, no ya, ya, des- ya. Ya después, por ejemplo, bueno, retomando, cuando tú juegas con Chris en primer Resident, ya retomando, ya más adelante tú ya puedes expandir el inventario. El inventario, sí, claro. Ok. Bueno, es en el apartado de juegos de... Como en el Survivor. Ajá. En juegos ya otros... Shooters. Vamos a hablar un poquito más porque si no los vamos a ir mucho. Shooters y deportes, por decir así. Eso ya nada más. En los deportes yo no juego mucho, yo no te podría ya. Ah, bueno, En los shooters ya sería más, por ejemplo, en el género, por ejemplo, Gears of War, yo ya me voy más en el ambiente estético. Que teniendo también que ahí ya son pocos. Híjole, es que sí, es un árbol. Son pocos juegos ya últimamente los que ya tienen habilidades unos más que otros. O sea, ya no hay diferenciación de habilidades. Sí, supongo, como por ejemplo. Me refiero a juegos ¿no? Warzone, Fortnite, sí, claro. Battlefield. Fíjate que en Battlefield sí hay. En Battlefield 2042, creo que es una de las pocas cositas que ha respetado la franquicia. Es de que tienes el francotirador. Exactamente. ¿Cuál prefieres tú? El francotirador. ¿Por qué te gusta? Porque te gusta más el estilo que utilizas. Se ve guapo el güey. Se ve guapo. Aparte. Es, no, es que, por ejemplo, no, vamos a eso. En Battlefield 2042 tiene tres snipers. Una mujer, un güey que es todo, no sé si se llama Shoppy, un güey que está todo cubierto. No me acuerdo. Se me fue el nombre. Y el que uso yo, que tampoco, no me preguntes cómo se llama, pero es como un general, tiene barbita y bigote. En el 2000, no, es que no me acuerdo. Ahorita vamos a meternos en los nombres. Entonces digo, pero esos tres, yo vi, la neta, si por elección, a la vieja la descarté. Infinitivamente. Sí, claro, porque es vieja. ¿Sale? A los otros dos los fui probando. Por ejemplo, Poder se quedó con el que te digo que está como flageado. Ok. Y ese güey tiene la habilidad de que tiene en su visor, cuando llega un enemigo, él lo puede detectar. Y sin embargo, yo no, que también somos de la misma clase de sniper. O sea, esto está chido porque aparte dentro de la misma clase de snipers, cada sniper tiene una habilidad. Entonces la habilidad que tengo yo es que yo hackeo. Hackeo tanques, hackeo aviones, hackeo porque como es futurista ya es más robótico. Sí, sí. Entonces esa es la habilidad que tengo yo a diferencia de los demás. Entonces me agrada porque si nos viene atacando un tanque o nos viene atacando un helicóptero, pues ya lo hackeo, sus armas se suspenden por un momento, ¿no? En lo que nos damos a la fuga. Entonces, eso me agradó de Battlefield. Y a lo mejor es muy, muy, muy mi gusto y mi preferencia. Pero juegos como Warzone, que todos los pinches personajes son iguales, como Fortnite, que todos los pinches personajes son iguales, refiriéndome a la habilidad, porque luego... O desde un principio, ¿no? Porque ya después los vas mejorando, quiero suponer, ¿no? No, mejorando. No, porque entiéndase, porque luego hay un güey que interpreta mal las palabras y vive por allá, que dice que que el Dracon dice que todos son iguales. No, güey, pues no es lo mismo un pinche skin de que yo jugué en Warzone con el skin de Duro de Matar, de John McClane, que un skin del juego, del mismo juego que no los conozco. Que hasta sale Cristiano Ronaldo, ¿no? Estoy hablando de Warzone, ¿eh? De Warzone. Ahí no sale. Creo que es Fortnite. Fortnite sale, pero ¿cómo se llama el brasileño? Salen un chingo. Creo que hasta salió el Chapulín Colorado, los de Street Fighter. Neymar sale. Guerras de las Galaxias. Salieron un putero en Fortnite, ¿no? Pero no cambiaba nada. De habilidades, no. Nada más era el puro skin. Ok. Eso es lo que me refiero. Así es. Entonces, generalmente, yo me voy por ese lado, ¿no? Okay. Que me gusta el skin. Si hay ciertas habilidades... Está bien, ¿no? Que hay ciertas habilidades que se adapten a mí, está perfecto. Es un plus nada más. Es un plus, exactamente. Bueno. Pero a mí, yo me voy más por el skin. Yo nada más en el skin, el que me voy, que sea más bonito, solamente son juegos de carreras, del cual yo casi no juego. De hecho, hasta los beat'em up, de hecho, sí diferencian según cuando... El de Dinosaur and Cadillacs. Uy, no, sí. Cuando tú escoges dar el mamadote, que ese es muy lento, pero los golpes pagan un poco más. O, por ejemplo, la chica, que es más rápida, se mueve, pero los golpes son más lentos. Creo que los beat'em up, perdón, y yo creo que tienes algo que agregar, pero yo interrumpiendo esa parte, una paréntesis. Creo que los beat'em up son el vivo ejemplo que donde los personajes tienen las diferentes habilidades. Las Tortugas Ninja, sí, Final Fight, Cadillacs y un chingo de juegos. Eso es lo que yo me voy siempre más por las habilidades. Digo, también por, obviamente, me gusta también la estética del personaje, pero casi me da igual. Si me llama la atención que sea vieja, no importa, la verdad. Siempre me voy casi siempre por las habilidades. Pero son las que se prestan más para eso. Así es. Digo. ¿No? Vale. Pues dale, pues vamos a despedirnos. ¿Te parece, mi querido? ¿Cómo hacemos? Ingeniero Changuito. Ya estás bautizado por el Ingeniero Changuito. Vámonos.
Pues dale pues, este fue el Rincón del Gamer, estuvo conmigo Changuito. Ya despídase, Changuito. Sí, pues vámonos de aquí y no me voy antes sino decirle que se suscriban, que le den like, que le activen la campanita para que pues les avisen cuando subimos videos. Pero yo no me voy, por lo menos yo antes sino decirles, digan no al Game Over. Dale pues, yo soy Dracon y no me queda más que decir. Debería de decirlo yo primero y después usted, porque suena más bonito. Yo les deseo felices juegos. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.